Hola a todos y bienvenidos a el último episodio, si es que nos sale algo mal, de The Legend of Zelda Majora's Mask 3D para PC. Ahí está el mouse, miren, qué bonito, y ahí están los menús de Citra, etcétera, etcétera. Bueno, gente, llegamos hasta acá. Algunos comentarios me dijeron que, claro, me quedaban algunas cositas que hacer, como por ejemplo, usar la máscara de Keaton para contestarle al zorrito que anda por ahí por allá y ganar una pieza de corazón. Y también, el pequeño calabozo, más que calabozo, es un pequeño showdown, una pelea contra todos los jefes o subjefes, no recuerdo, para conseguir otra pieza de corazón. Esas cosas se las dejo a ustedes. Para mí, sería simplemente conseguir dos piezas de corazón y quedarían incompletas. Pero bueno, en definitiva creo que hemos terminado todo lo que dice relación con la historia y con los ítems a conseguir y con las máscaras, que es lo realmente importante. Así que bueno, las piezas de corazón que quedan se las dejo a ustedes, sin perjuicio de que ahora vamos a conseguir un último pedazo de corazón entero allá arriba en la luna. Y bueno, gente, ahora sí, sin más preámbulos, fue un honor haber jugado este juego con ustedes. Vamos hacia allá. ¡Hermana! Tael. Pantano, montaña, océano, cañón. Desprisa a los cuatro que están en esos lugares. Tráelos aquí. No hables de eso, hada estúpida. Ya está bien. No voy a permitir que te salgas con la tuya. Bueno, en realidad, no importa. Aunque vinieran ahora, no serían capaces de detenerme. Uy, uy, uy. Solo tienen que mirar hacia arriba. Si creen que pueden detenerlo, inténtenlo. Muy bien, es hora de usar el poder de la música. Es que recuerdo cómo era. A ver, era... ¿Cuál es exactamente la I y la A en mi joystick? I, A, ahí está, entonces... Ok, a ver, vamos de nuevo al pentagrama. Por ahí, por ahí. Ok, simplemente... IRL. R y A. IRL. IR, a ver... ¡No, bro! ¡Ay! Es... ¡Ahí sí!
Ha parado. Lo conseguimos. Ha parado. Hermana. Tael. Bien, lo hicimos a tiempo. La llamada a los gigantes funciona con Skull Kid. Skull Kid, ¿te has dado cuenta de lo que les has estado haciendo a todos? Espera, hermana, no seas tan dura con Skull Kid. Tael, ¿por qué lo proteges? ¿No estás enfadado con él por haberte golpeado tanto? No podemos culparlo. Se sentía solo. Estaba intentando destruir todo a su alrededor. No es lo mismo que ser un niño solitario. No podemos permitírselo. El poder de la máscara le ha obligado a hacerlo. Era demasiado para que Skull Kid lo controlara. Eso es porque no sabe cuál es su lugar. Además de tener una voluntad débil y faltarle fuerza en su corazón. ¡Es un atontado! Es cierto, parece que no ha sido capaz de controlar tanto poder. Eso es, admite tu estupidez. ¿Eh? Una marioneta que ya no se puede usar es mera basura. El papel de esta marioneta ha terminado. ¿No puede ser entonces la luna? Consumiré, lo consumiré. Todo. Ah, esto no está bien. Volvamos, volvamos deprisa. La canción del tiempo, la canción del tiempo. No, tiene que ser una broma. No me digas que quieres subir ahí. No puedo hacerlo. Ve tú solo. Me quedo aquí con Tael. Iré yo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Tael? ¿Te ocurre algo malo? No quiero seguir huyendo para siempre. Si hubiera sido más fuerte, Skull Kid no habría. Lo entiendo, está bien, iré. Después de todo este tiempo, Tael, sigues siendo igual de terco. Me recuerdas a otra persona. Los dos son iguales, igual de insensatos. Y sean todos bienvenidos a la luna. Lo cual, por supuesto, es lo más parecido a un paraíso terrenal, o en este caso lunar. Pero bueno, así es. La luna de Majora's Mask. En Ocarina of Time era simplemente un pedazo de queso flotando en el aire. Muy bien, podemos inmediatamente ir al jefe final. O bien conseguir una pieza de corazón más. Un contenedor de corazón más, para ser más específico. Pero lo que voy a hacer ahora no es por las piezas de corazón, las voy a intentar conseguir. Pero más que nada es para conseguir la última máscara que ahí nos queda, ¿se dan cuenta? Así que para conseguir la última máscara hay que deshacerse del resto de las máscaras regalándoselas a estos extraños niños. Es lo mínimo que podemos decir de ellos, que son extraños. Bien, en teoría cada jefazo, porque se dieron cuenta, los niños tenían las máscara de los jefes de los cuatro calabozos del juego. Cada máscara, cada niño con máscara de jefazo representa, por supuesto, el templo en el cual se encuentra y la temática en la cual se encuentra. Así, por ejemplo, ya están viendo, comenzamos hablando con el niño con la máscara de Odolwa, el jefe del primer templo, cuya temática estaba basada en los Deku, jugar con la máscara Deku tal como lo estamos haciendo acá. Así, luego tendremos al niño de God, de la temática Goron, el niño del pescado, Gargantúa o algo así se llamaba, ya ni recuerdo cómo se llamaba el pescado, Sora. Y por último tenemos algo absolutamente random, que son solo como batallas contra los subjefes, ahí no ocupamos ninguna máscara. Uop, eso es. Que bueno, tiene sentido, si nos damos cuenta, o lo pensamos mejor, el último templo, el de la Torre de Piedra, prácticamente uno utiliza todas las máscaras, pero uno no consigue una máscara específica para ese templo, como ocurre con los tres anteriores. Bien, nuestra primera pieza de corazón de la luna.
Acá no intenten saltar directamente a la puerta porque no se llega. Créanme, creo haberlo probado en algún momento. Y tampoco hagan esa idiotez, por favor. Bueno, al menos la pieza de corazón ya quedó guardada y podemos ir directamente a la puerta. Sí, qué estupidez más grande acabo de hacer. Pero bueno, no iban a esperar que un gameplay de nuestro canal fuese absolutamente perfecto y hermoso, ¿cierto? Sin errores. Errores no forzados como en el tenis, porque nadie me obligó a hacer esa idiotez. Bueno, de cualquier manera, aquí con paciencia y tranquilidad. No, no creo que lleguemos. Ok, salta acá y hagamos lo mismo, pero hacia el otro lado. No, 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 no voy a alcanzar. Si hubiese sido más paciente me hubiese podido lanzar en esa cosa, pero no importa. Espera, estoy pensando. ¿Saben qué? Seamos pacientes. Cortemos por lo sano, vámonos a la segura y saltemos en la planta que no sé qué color, color café. Esa nos lanza más lejos y nos ahorramos muchos problemas de cualquier cosa. ¿Vieron? Perfecto, nos evitamos ahí chocar con las ramas de nuevo. Esa máscara, quítatela. Ok, niño, perdón, perdón. Bien, a los niños no les gusta hablar con Link transformado. Ah, más máscaras. Ok, démosle esta máscara. Sí, aquí ya encuentro que es una pérdida de tiempo que me muestren estos, esta lista de eventos. Era más bonito en el juego original cuando te salía como una pequeña señalita acá abajo. Una señal eléctrica así como muy... y listo. No tenían que mostrarte el cuaderno, abrir, aparecer cosas. No, era muy rápido y veloz. Bien, primer niño completado. Faltan tres niños. Y el cuarto niño al cual le vamos a dar una paliza, si es que no va bien con los tres niños que vienen. A ver. Este es el niño del pescado, por ende tendremos que utilizar la máscara Sora. Si se dan cuenta, de momento no podemos pasar ninguna de las máscaras de transformaciones. Y tampoco la que tengo puesta, pero es cosa de sacármela y bueno. Pero las máscaras de transformaciones todavía no. ¡Ah! Un laberinto Sora. Aquí estás. Ay, pensé que no le iba a pegar. Bien, esto es un laberinto, pero es cosa de saberse el camino, obviamente, como cualquier laberinto. Es, el camino es izquierda, derecha, centro, para conseguir la pieza de corazón. Si ustedes quieren salir de acá, es izquierda, derecha... ¡No! Ah, vamos a estar un buen rato acá, ¿cierto? Como les decía, pero la pieza de corazón, izquierda, derecha, medio. Si quieren salir de acá, izquierda, derecha, arriba. Vamos a hacer la de la pieza de corazón y luego vamos a salir de acá. El problema al final de cuentas es el salto final hacia la puerta. Pero es cosa de práctica, así que no se problemen. Perfecto, ¿vieron? Hay que elevarse cuando estamos pasando por la corriente de agua. ¿Vieron? Ahí estuvo la de la izquierda, ahora vamos por la derecha. Aquí inmediatamente nos corremos a la derecha para agarrar el túnel de la derecha y ya con esto tenemos el puzzle solucionado. Ahora simplemente queda la destreza, y ustedes saben cómo soy en destreza, para poder hacer bien el salto acá. Perfecto, 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 bien. Ya, y ahora para conseguir la pieza de corazón nos iremos por el camino del centro. Aquí tendremos tres túneles en posición vertical. Por el de arriba está la salida, en el del centro está la pieza de corazón. En el de abajo no sé qué hay, no me importa, no estoy de ánimo para explorar. En el sentido de que, vamos, estamos en el final del juego, queremos enfrentarnos al jefe final de una vez por todas. Ya no queremos explorar tanto. Bien, veamos, hazlo bien. Perfecto, bien.
Bien, por desgracia, por supuesto, hay que devolverse todo el laberinto de nuevo, pero... Bah. Gases del oficio. Bien, ahora repetimos el patrón. Pero en lugar de en el último túnel de irnos por el medio, nos vamos por arriba. Y bueno, en definitiva, el túnel de arriba es el más largo, por ende... Vamos a estar con el tiempo muy límite, por mucho que lo hagamos muy rápido. Entonces, como les decíamos, izquierda. Ya estoy dominando el saltito, es lo que más me cuesta. Derecha. Oh, gente, me está picando la nariz y no puedo rascarme en este momento. Esperemos que lleguemos a la agüita ahora. Perfecto. Y aprovecho de rascarme la nariz. Ñaca, ñaca. Ah, no importa que no nos hayamos comido este barrilete gigante de magia. Pero no arrepentirme, la verdad. Ya, rápido, porque recuerden que aquí el camino es muy largo. Bien, magia, eso me da seguridad. Por arriba. Ay, camarita, no te confundas ahora. Corre, olvida todo, tienes magia suficiente. Hazlo bien. Perfecto. Bien, sinceramente pensaba que íbamos a tener que repetir mucho más todo el laberíntico lugar, pero lo hicimos bastante bien. Ok, el niño ambicioso que quiere máscaras. Toma la máscara de Don Gero, Don Garo, Don Jaro, la rana esa. Con la máscara de Don Gero, o como se llame, la máscara de la rana, es para conseguir una pieza de corazón, pero es una de las piezas de corazón más tediosas que hay. Tienen que ir a cada templo, a cada calabozo, como quieran decirle, vencer en cada calabozo al subjefe sapo. Creo que es el guardián de la llave del jefe en todos los calabozos, no recuerdo bien. Bueno, tienen que ir por todos ellos, vencer al jefe rana, después queda una ranita, hablar con la ranita, con la máscara, después creo que hay que ir al pico nevado, no sé, pero es bastante tedioso el asunto de la máscara de Don Gero y esa pieza de corazón. Ok, niño, toma más máscaras. Lástima que la máscara del gigante solo se puede utilizar en un solo lugar y una sola vez. ¿Se imaginan luchar contra la máscara de Majora con la máscara del gigante? Diría, niño, toma esto, prueba mi zapato. Muy bien, la temática de este juego a la escondida es simplemente luchar con algunos subjefes, creo. Nada del otro mundo, y especialmente que ahora tenemos la espada de las hadas, lo cual facilita bastante más las cosas. De magia, nunca está de más la magia. Pobre sujeto, debe estar asustadísimo. ¡Wow! ¡Con un golpe lo mandamos a piso! ¡Increíble! Ok, no tenemos escudo para esquivar a este tipo, pero no importa. Tenemos muchos corazones. Ah, no me digas que voy a tener que utilizar la otra espada. No. No importa. Mi escudo son los corazones ahora. Y los escudos que tienen los mismos corazones. ¿Cómo? Ni siquiera me había golpeado. Sí, parece que cada vez que yo lo golpeo, debe golpearme a mí. Vamos, no puedes aguantar mucho. Perfecto, sabía que no iba a aguantar mucho. Me daño, la explosión me daño. LOL. En Breath of the Wild creo que hay explosiones que no me dañan. Por ejemplo, cuando destruimos esos guardianes pequeñitos, la explosión no daña. Creo, recordar. Estoy muy pegado con Breath of the Wild ahora mismo. Algunos han pedido serie de Breath of the Wild, pero eso va a ser más adelante. ¿Por qué? Porque es un juego gigantesco y quiero terminarlo por mí. Por mi cuenta. Oh, crap. ¿Tengo hada? Voy a suponer que sí. Como les decía, voy a terminar Breath of the Wild por mi cuenta y luego vamos a hacer una serie.
juego es larguísimo, pero es muy bueno. Estoy muy metido en él. Y así, cuando haga la serie, voy a poder decirles al menos una pequeña guía. Oiga, hay que ir por acá. Al menos esto hago yo. Lo hice así, o sea. No estar perdido vagando por el mundo como estoy ahora. Pero me estoy entreteniendo bastante con eso. Me agarró, rayos. Así que... luego de Majora's Mask, vendrá un juego de Zelda. No sé cuál, pero vendrá alguno. No Breath of the Wild, todavía no. Un poquito más adelante, pero vamos a sacar un juego de Zelda para seguir con los Zelda en el canal. Bomchu. Bien, aquí creo que era por acá. Ahí está la pared. Y creo que salía mucho más fácil lanzarlo por acá. Creo. No recuerdo bien. Bien, espero que esto funcione. Ok, funcionó mucho mejor de lo esperado. Dame las flechas. Perfecto. Creo recordar que aquí todas las piedras, o la gran mayoría de estas piedras raras o burlonas, como se llamen, sirven para darnos los datos de dónde están las máscaras que nos faltan. Y aquí también creo que había que romper algo. Ahí está. A ver, déjenme probar algo. Nunca lo he intentado. Tal vez funcione, tal vez no. Pero bueno. Aquí el espacio está muy corto. El Bombchu no va a explotar cuando pase por ahí. Voy a ver si lo puedo hacer explotar con las flechas de fuego. Tal vez funciona, tal vez no. No, no funcionó. Muy bien. Ya, ¿cómo rayos lo hago acá? Tengo muy poco espacio. Muy poco espacio. A ver si lo lanzo de una esquina a otra. Tengo 8 oportunidades más. Ya por ahí podría ser. Creo, no sé. Oh, crap, gente. Me estoy empezando a desesperar. No sé, no logro encontrar el patrón. Tirarlo hacia allá. No, cuidado, con cuidado. ¡Ay, vive! Bien, perfecto. Bien. Miren, justo ahí está la cosa ahí para romperla con una flecha de fuego. Uf, transpiré un poquito porque... bien, ahora no vayas a perder 27 flechas. Uf. Sí, porque creo que si fallan, no, creo que no se puede hacer de nuevo. O mejor dicho, se puede, pero tú entras acá y parece que no puedes recuperar los ítems. No consigues Bombchu ni nada de eso. Bueno, no podía hacerlo explotar lanzándome con Link y la máscara explosiva, ¿cierto? Perfecto. Tu verdadero rostro. ¿Qué clase de rostro es? ¿El rostro bajo la máscara es tu verdadero rostro? Bien, nos queda el último o el penúltimo niño, como quieran verlo. ¿Verlo? Que, por supuesto, es el de los Goron. Vamos inmediatamente a equipar la máscara Goron acá. Si no me equivoco y recuerdo bien, era girar y saltar y volar. Típico de los Goron. Sí, tengo máscaras, niño. Máscaras para Tua. Ay, voy a tener que sacar la máscara del conejito. Ah, no. Bueno, ya está bien. Ok, se ve más complicado de lo que lo recordaba. Bueno, ya que estamos acá. Vamos a estar un largo rato acá. Lo primero es lo primero. Lánzate derechito. Si no te lanzas derechito, esto no sirve. Vamos a estar un buen rato acá. A ver, rómpete acá. Dame esto.
Ya hay un goro problema acá, es que Link no se va derechito como debería irse. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Rebota. Rebota. Chet, 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 chet. Ah, chet. Esto que me caigo. Rebota. Pero... me confunde cuando hace esos giros con el cofre. No sé si debo girar el stick o mantenerlo recto. Ya, probemos manteniéndolo recto. Después de todo, ¿qué más da? No, no, te vas a caer. No, le dije, mantengamos... probemos manteniéndolo recto. Pero ah, la cámara no está recta por el camino. Ahí sí, creo. Ya saben que voy a mantenerlo recto, como dije. Recto. No, va girando. Por ende, tengo que hacer un cambio rápido de cámara. Y wow. ¿Vieron? Ay, ¿cómo hago esos cambios de cámara? Aquí es fácil, pero cuando voy girando no es tan simple. Miren, miren, ya la cámara está mareada. Bien. Lo que salga, creo. Me gustaría saber para dónde rayos voy. Pero... si la cámara no ayuda, es difícil que pueda hacer algo útil. Algo decente. ¡Wow! Espera, me falta una pieza de corazón. Ah, no, ok. Ok, gente. Tuve mucho rato acá, solo para conseguir la pieza de corazón, ahora hay que llegar a la parte final. Pero les cuento un truco, ya descubrí el truco, valga la redundancia. Y es que cuando el Goron alcanza la máxima velocidad, no importa que nos caigamos acá, de hecho nos vamos a caer. Para mostrarles un poco cómo es la cosa, miren. Vamos a... derechito ahí. Presionamos el stick y cuando el Goron alcanza la máxima velocidad, soltamos el stick y solo presionamos el botón A. De hecho, si lo suelto, creo que igual se mantiene la velocidad, pero no importa. Soltamos el stick absolutamente. Y miren, va automáticamente volando feliz de la vida. Aquí hay lugares donde hay que, por supuesto, arreglar las cosas. Pero para. Estoy viendo que el camino ahora es por acá. Claro, cuando llegan ahí, por supuesto, deben mover el stick y todo eso, pero... está bien. Con el... ¡ay! Perfecto. Es tan simple y yo complico todas las cosas como siempre. Hola, niño. Ok, más máscaras. Esperen, déjenme poner el cronómetro en marcha otra vez porque ahí van a haber un corte, una pausa, porque en serio estuve mucho rato haciendo esto. Hasta que descubrí que era tan simple como mantener el stick suelto. Mejor dicho, no tomar el stick. Bien, jugamos con todos los niños. ¿Qué te hace feliz? Oh. ¿Qué hace felices a los demás? Oh. Bueno, gente, ha llegado la hora. Ha llegado el momento de concluir esta épica obra maestra llamada Majora's Mask. Y enfrentarnos a la máscara de Majora. Mira, hay una cosa para guardar acá. What the fuck? No me había dado cuenta. Sí, se han ido todos. ¿Quieres jugar conmigo? Sí. Parece que no te quedan máscaras que puedas dar, ¿verdad? Bien, hagamos otra cosa. Vamos a jugar a los buenos contra los malos. Sí, juguemos a eso. ¡Has obtenido la máscara de la fiera deidad! ¿Podrán igualarse los poderes oscuros de esta máscara a los de Majora?
emana un inmenso poder. Vean qué bonito. ¿Preparado? Tú eres el malo y siendo el malo solo tienes que correr. Es fácil, ¿no? Bien. ¿Jugamos? Bueno, gente, y aquí comienza la épica batalla final, la cual es extremadamente complicada. Bueno, no tanto, pero se hace mucho más fácil todavía si, bueno, usamos esta gran máscara. Bien, es hora de igualar los poderes. Con lagazo y todo, pero las... tan poderosa la máscara que se laqueó el juego. Primera fase completada. Ok, este sujeto es extremadamente gracioso y también escalofriante como hace sus movimientos, así que vamos a dejar que corra un poco, exacto, que haga sus movimientos y escuchemos un poco la canción. Me encanta cuando hace eso. Aquí simplemente estoy haciendo tiempo para que haga sus maromas y cosas graciosas. Miren ese Michael, el pasito Jackson. Muy bien, ahí está haciendo bailando lo ruso. Muy bien, suficiente. Y así es como terminamos The Legend of Zelda Majora's Mask. ¡Está despierto! Amigos, ¿no se habían olvidado de mí?
Seguían considerándome amigo suyo. ¿Me has salvado? Pensaba que no querían ser mis amigos. Pero no se habían olvidado de mí. Es bueno tener amigos. ¿Quieres ser mi amigo tú también? ¡Hueles igual que el niño que me enseñó aquella canción en el bosque! ¿Se dan cuenta? Este es el mismo Skulky tal cual le tocamos la canción de Saria en Ocarina of Time. Se unen los universos, los paralelos, etcétera, etcétera. ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Oh! Así que el mal ha abandonado la máscara después de todo. Bueno, por fin la he recuperado. Dado que he de continuar mi viaje, debo despedirme de ti. ¿No deberías volver a casa tú también? Siempre que hay un encuentro, también debe de haber una despedida. Sin embargo, esa despedida no ha de ser para siempre. Que sea por mucho o poco tiempo, solo depende de ti. Así que te ruego que me disculpes. Adeus, amigo misterioso. Pero vaya, lo cierto es que has conseguido hacer feliz a mucha gente. Las máscaras que tienes están repletas de felicidad. Es una felicidad verdadera. Así, vete ya, vete ya. Bien, ambos tenemos lo que buscábamos, así que aquí es donde nuestros caminos se separan, ¿no? ¿Sabes? Ha sido divertido. Bueno, ya es casi la hora de que empiece el carnaval. Así que, ¿por qué no te vas y sigues con tus cosas? Nosotros tenemos un carnaval que celebrar. ¡John Conservador de Bienes Raíces! Gracias. Gracias totales. Wow, wow.
Y bueno, gente, así termina The Legend of Zelda Majora's Mask. Esta parte la voy a adelantar porque, bueno, son los créditos sin fotito. Bueno, gente, y así termina, así concluye The Legend of Zelda Majora's Mask 3D para computador gracias al amor de Citra. Sí, vamos a guardar las palabras finales en el respectivo review editorial. No sé si vaya a salir inmediatamente después del video, tal vez salga un día después, no lo sé, por problemas de tiempo, de agenda. Pero bueno, si les gustó el video, suscríbanse al canal, síganme en Twitter y agréguenme a Facebook. Hemos llegado al final de Majora's Mask. Sí, aquí uno puede volver a jugar y hacer las cosas que uno no hizo, pero el juego ya está concluido. Como les dije, las piezas de corazón y cosas que faltan se las dejo a ustedes. ¡Ahora sí me despido! Si les gustó el video, suscríbanse al canal, síganme en Twitter y agreguen a Facebook. Compartan el video con todos sus amigos para que seamos muchos más. Que estén bien, nos vemos. ¡Chao, chao!